Bueno, pues estamos hoy con Lucía Hipólito. Lucía es farmacéutica, es doctora en farmacia y es profesora de la Facultad de Farmacia. No sé si la misma en la que tú estudiaste, Lucía. Sí, ¿sí? La misma. Pues, he hecho prácticamente toda mi carrera aquí en la Facultad de Farmacia. Pues un orgullo eso, ¿no? Lo de ser profesora ahora del sitio donde has estudiado. Sí. En la actualidad estás trabajando e investigando acerca del alcoholismo, del dolor también, de los mecanismos cerebrales vinculados con todo eso, ¿verdad? Correcto. Y por eso te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista en la que vamos a hablar de estas cosas. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Lucía, es ¿cómo actúan las drogas en el cerebro? Bueno, esto es una pregunta que llevamos intentando resolver desde, diría yo, que los años 70. En realidad, las drogas lo que hacen es imitar a una serie de refuerzos naturales, que diríamos. Los refuerzos naturales son aquellas sustancias o situaciones de nuestra vida cotidiana que nuestro cerebro las interpreta como una sustancia o una situación que es importante para que la especie se mantenga. Y hablaríamos, por ejemplo, pues de comer, claro, beber agua, el sexo, la relación, la interacción social. Todas estas situaciones o sustancias se interpretan por parte de unas áreas del cerebro que se llama el sistema mesolímbico y activa la liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina. Es como una sustancia que hay en el cerebro. Exacto. ¿No? Ese neurotransmisor lo que hace es pasar información de unas neuronas a otras y a nivel de los refuerzos lo que hace es marcarle a nuestro cerebro, decirle que esa sustancia o situación es importante para la supervivencia. Y entonces a partir de ese momento empezamos a desarrollar una serie a encadenar una serie de aprendizajes que nos llevan a fijar esa situación y a saber cómo conseguirla. Por eso le llamamos refuerzos del comportamiento, porque lo que van a hacer es potenciar que repitamos y repitamos ese comportamiento. Claro. Nuestro cerebro entonces entiende, esto te va a venir bien para la supervivencia de la especie, acuérdate bien de esto, exacto, porque si lo haces más veces va a haber más probabilidades de que la especie sobreviva, ¿no? Correcto. ¿Y cómo se relaciona eso entonces con las drogas? Pues las drogas lo que hacen es que nos hackean el sistema, lo que hacen es que actúan imitando esos refuerzos naturales y cuando las consumimos de una manera directa o indirecta, también liberan dopamina en el mismo lugar, con lo cual nuestro cerebro tiene esa señal errónea que dice que la droga es importante para la supervivencia cuando sabemos que realmente no lo es. Pero nuestro cerebro lo entenderá como una señal, como una sustancia importante y querrá que repitamos el comportamiento para asegurarnos la perpetuación de la especie. Esto es interesante porque según lo que has dicho, cuando, por ejemplo, comemos y nos saciamos, se activa una parte del cerebro que indica esto que acabas de hacer viene bien. Y esa parte del cerebro está vinculada también con las drogas, ¿no? ¿Es así? Exactamente, sí. Se sobreponen, realmente es como que las drogas utilizan esos mecanismos para realizar su acción sobre el cerebro. Y de una manera que no es exactamente igual que los alimentos, lo imitan como a los alimentos. Vale. Y el reforzamiento que produce es similar entonces, ¿no? Es más potente. ¿El de las drogas? El de las drogas, más potente y más duradero. Y de hecho, como produce unos cambios en el cerebro un poco más potentes, da lugar a plasticidad neuronal. Es decir, a que cambie nuestra forma, la forma en que se conectan las neuronas y que pasan la información las neuronas. De manera que estos cambios, que son tanto morfológicos, es decir, de las propias conexiones, como funcionales, de cómo se transmite la información entre neurona y neurona, perduran en el tiempo. Vale. Se hacen muy acusados y perduran en el tiempo. Entonces eso quiere decir que el consumo de drogas modifica nuestro cerebro, ¿es así? Exactamente, sí. De hecho hay muchos estudios, sobre todo en la última década, que las técnicas de imagen han avanzado de una manera espectacular y hemos podido empezar a ver ya no solamente imágenes del cerebro o de la función del cerebro, sino imágenes de neuronas pasándose, transmitiendo la información, y se ha visto que hasta su estructura
estructura arquitectónica está modificada tras haber administrado varias dosis, por ejemplo, de cocaína. De la propia neurona, ¿no? Lo que son las dendritas o alas, que son como las ramitas que se extienden desde la neurona, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Las neuronas se comunican a través de su axón, que es una prolongación muy larga, a través de la cual viaja los neurotransmisores, entre ellos podría ser la dopamina que hemos hablado antes, y cuando la neurona se estimula, ese neurotransmisor se libera y está en contacto con otra prolongación de estas, que puede ser más corta, como una dendrita, donde se encuentran los receptores del neurotransmisor. Ese neurotransmisor se une a la siguiente neurona y le transmite la información. Y es las personas que consumen drogas, ¿se vuelven siempre adictos a las drogas? No, no todo el mundo cuando consume una droga va a desarrollar una adicción. De hecho, la adicción es el estadio más grave de un conjunto de patologías que se conoce como un desorden de consumo de drogas. Dentro de ese desorden de consumo de drogas tenemos diversos niveles según los diferentes parámetros que el paciente muestra, y tan solo alrededor de un 15-20% de la población son los que van a desarrollar ese tipo de comportamientos que están asociados a una conducta adictiva, es decir, a una adicción como tal. Vale. Por poner algún ejemplo de ese tipo de comportamientos, esos rasgos que lo definirían, uno de ellos, quizá el más común y el que realmente nos delata que se trata de una adicción, es cuando el paciente consume compulsivamente la droga, aunque conozca que es negativa para él y que va a obtener consecuencias negativas por consumirla. Y aún así, no puede parar de consumir la droga. Muy bien, entonces quizás hay otros factores además de la droga que implican que vayas a ser una persona adicta o no, ¿no? Quizás la personalidad o el contexto o otros factores diferentes, ¿no? Sí, sí, exactamente, has dado en la clave, porque de hecho el contexto psicosocial es realmente muy importante. Estamos hablando de conductas que son aprendidas, al fin y al cabo, tanto cuando aprendemos a comer, a que comer es importante, como cuando la droga se consume y aprendemos, entrecomillado, a que la droga es importante, ¿no? En este contexto es un aprendizaje y es un aprendizaje aberrante. Claro, nuestro entorno, dependiendo del entorno en el que nos encontremos, también vamos a aprender de las conductas de nuestro entorno. Por lo tanto, el entorno es muy importante. Por ejemplo, otro factor que también sería muy importante es el factor genético. De hecho, se estima que entre el 40 y 60% de las personas que muestran una adicción tienen un componente genético importante. No es lo único, por supuesto, pero sí que también tiene un gran valor. Y, por ejemplo, otro factor que es muy importante es la droga que se consume, es decir, el tipo de droga, a través de qué vía de administración, también es importante, y sobre todo el momento de la vida en la que uno consume la droga. Por si es adolescencia, juventud, madurez. Exactamente. De hecho, hay diversos estudios, y hay algunos muy impresionantes, que han realizado estudios longitudinales, es decir, que se toma una población y se le sigue a esa población durante muchos años. Hay un estudio en Australia que tomaba a los pacientes con 5 años y dejó de seguir su evolución a los 45 años. Wow. 40 años de estudio. Sí. En lo que se estudió, pues, tanto su nivel de coeficiente intelectual, su éxito en los estudios, éxito laboral, éxito familiar, todo combinado con el consumo o no de drogas. Y se observó que si se consumía drogas durante la adolescencia, no solamente tenían un riesgo mayor de sufrir adicción ya a nivel de adulto, sino que además, pues, por ejemplo, en el caso de la marihuana, afectaba al coeficiente intelectual. Muy bien. Para disminuirlo, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, los resultados en el caso de la marihuana fueron muy llamativos, porque si consumían durante la adolescencia, se disminuía su coeficiente intelectual drásticamente. Sin embargo, si el consumo de marihuana se iniciaba una vez
ya el cerebro más o menos está acabado de formar, que sería alrededor de los 21 años, si el consumo era a posteriori, no se veía alterado de esa manera el coeficiente intelectual. Muy bien. Y has hablado antes también del tipo de droga que afecta de una manera o de otra. Entonces, desde tu punto de vista y de tu labor también en el laboratorio y por tus estudios, podríamos decir que hay una justificación para que las drogas duras sean realmente categorizadas así, ¿no? De drogas duras porque el nivel de enganche que generan puede ser mayor. Bueno, en realidad esto es un aspecto muy controvertido porque legalmente hemos categorizado unas drogas como duras y unas drogas como no duras, cuando en realidad muchas veces no tiene que ver con su potencial adictivo, ni con el potencial daño sobre la salud que puede realizar la droga. Sí que es verdad que hay diferente tipo de acción de la farmacológica, de acción de la droga sobre el cerebro, que puede hacer que se desarrolle más o menos rápida la adicción. También puede hacer que el desarrollo de esa adicción dé lugar a efectos tóxicos mucho más graves que otros. Por ejemplo, es muy conocido a nivel popular que, por ejemplo, la heroína o las anfetaminas dan lugar a problemas de salud mucho más visibles que, por ejemplo, la adicción a la cocaína. Pero, sin embargo, no es tan conocido que el alcohol también tiene efectos sobre la salud muy fuertes, que tiene un potencial adictivo muy fuerte y que, además, como está aceptado socialmente, realmente se le ha bajado un poco la peligrosidad al alcohol, cuando en realidad también podríamos categorizarlo como una droga con efectos potencialmente muy peligrosos. Claro, es que ha llegado a un punto en donde parece que el alcohol solo es peligroso porque provoca accidentes de tráfico, ¿no? Y nos olvidamos de la peligrosidad que tiene el alcohol por ser en sí mismo una adicción y generar un perjuicio a lo mejor a nivel neuronal o a nivel de salud física más allá de los accidentes de tráfico, ¿no? Exacto, y además tiene otra vertiente, aparte de la propia salud física, que es el impacto que tiene sobre la sociedad, sobre la familia y sobre la sociedad. Claro. La mayor parte de los adictos sufren un estado en el que el refuerzo de la droga es el refuerzo más importante que tienen, porque estar con la familia, estar con los hijos, hacer bien tu trabajo, también son refuerzos. Normalmente en una persona sana estos refuerzos más o menos tienen valores similares. Pero en el caso de los adictos, la droga es capaz de desplazar todos estos refuerzos y, por tanto, empieza a ser tan importante para el adicto que el resto de situaciones de su vida dejan de tener importancia. Incluso sus hijos, su trabajo, deja de tener importancia. Claro, sería como lo primero que me apetece hoy es notar esa sensación de colocón, entre comillas, ¿no? Y lo segundo, tercero, es estar con mi pareja, con mis hijos, ayudarles con los deberes, sentir el cariño de sus abrazos o cosas así, ¿no? Claro, es que además llega un momento que es una cuestión neurobiológica, quiero decir, es un tema que muchas veces se ha tratado, si la adicción es una patología o no es una patología, si se trata de personas que tienen un rasgo más hedónico, es decir, que se lo quieren pasar mejor o que tienen menos moralidad, pero en realidad es que a nivel neurobiológico nuestra corteza prefrontal le da un valor a la búsqueda de la droga mucho mayor. De hecho, había un estudio muy significativo en Estados Unidos, lo realizaron con pacientes que tenían una adicción y entonces se les hacía escáneres del cerebro mientras visualizaban fotografías. Las fotografías pertenecían a familiares, a sus hijos, a niños en situación de pobreza, eran imágenes bastante fuertes y registraban la activación de ciertas áreas de la corteza prefrontal que nos ayudan a tomar decisiones. Y en estos estudios se demostraba que la droga era la imagen, la simple imagen de una jeringuilla o de una raya de cocaína, era capaz de incrementar la función en ese núcleo mucho más que una imagen de un niño hambriento. Da que pensar eso, ¿eh? La verdad es que a veces hasta asusta el nivel de enganche al que se puede llegar. ¿Y tiene tratamiento? Estábamos hablando del alcoholismo, por ejemplo, ¿el alcoholismo tiene tratamiento? Bueno, a día de hoy todas las enfermedades del espectro adicción
Son enfermedades crónicas, es decir, que nunca el paciente llega a recuperarse completamente. Son enfermedades crónicas que pueden cursar con recaídas, que es de hecho el problema más grande de las adicciones son las recaídas. Esto no significa que los pacientes no puedan salir de la adicción. Sí pueden salir de la adicción y existen tratamientos integrales. No existe ningún fármaco a día de hoy que seamos capaces, un medicamento que seamos capaces de administrar al paciente y que eso haga que deje de consumir alcohol o que se mantenga mayor tiempo en abstinencia. Se necesita realmente de un tratamiento integral, es decir, ayudado con la farmacología, pero desde luego una intervención psicosocial es básica para que el paciente pueda dejar de consumir alcohol y pueda mantener su abstinencia. A día de hoy, los tratamientos que tenemos los podemos distinguir en dos grandes grupos. Por una parte, tenemos un tipo de tratamiento que es, en el caso del alcohol, que es el aversivo, que es un medicamento que cuando lo tomas y lo tomas junto con alcohol, te hace sentirte tan mal. Como náuseas o algo así. Exactamente, ¿no? Como náuseas, hace sentir tan mal que intenta que la persona relacione el consumo de alcohol con sentirse mal y sea aversivo en vez de reforzante. Lo que pasa es que me da la sensación de que eso es algo parecido a una cosita que me ponía yo de adolescente en las uñas para dejar de morderme las uñas, que tenía un sabor asqueroso. Y realmente conseguía que cuando metía la mano en la boca para morderme las uñas notara esa sensación tan desagradable. ¿Pero consiguió eso que me dejara de morder las uñas? La respuesta es que no. 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 A lo mejor me ayudó un poco, pero cuando dejas de echártelo, el deseo permanece ahí. Y el contexto social y el aprendizaje y todo eso sigue impulsándote, ¿no? Exactamente. De hecho, además, una de las características de las adicciones es que el paciente sigue consumiendo compulsivamente, aunque tenga efectos secundarios, aunque tenga efectos negativos. Entonces, claro, se ha observado que la terapia aversiva no funciona. Además, a todo el mundo se le puede ocurrir que en el momento que sabes que ese medicamento te sienta mal con el alcohol, lo primero que va a hacer el paciente es no tomarse la medicación. Correcto, sí. Entonces, realmente ese tratamiento no ha sido muy efectivo. A día de hoy, lo más efectivo, como comentaba, era la terapia psicosocial. Desde luego, el paciente tiene que querer desintoxicarse. Si no quiere desintoxicarse, es muy difícil. Es muy importante esto que estás diciendo, porque en muchas ocasiones nos llaman a Calma al Mar, al centro de psicología que tengo en Valencia, nos llaman parejas de adictos para decirnos: quiero que me des una primera cita para mi marido o para mi mujer. Y decimos: ¿pero quiere venir? Digo: mira, es que lo necesita ya, pero ¿quiere venir? Hacemos esta pregunta por segunda vez, porque si le estás empujando a ir y no hay una voluntad de verdad genuina por desintoxicarse, el éxito de las terapias disminuye muchísimo o es inservible realmente. Entonces nosotros solemos decirle: por favor, pídele a tu pareja o pídele a tu hijo o pídele a tu madre o pídele a quien quiera venir, que sea esa persona la que nos llama, porque si da ese primer paso, luego el compromiso con la terapia va a aumentar, el éxito también, y para los psicólogos de mi equipo es mucho más gratificante el notar que realmente le pueden ayudar a la persona, porque esa misma persona desea ser ayudada, ¿no? Exactamente. Es que de hecho es principal que la persona quiera desintoxicarse. Una vez entra en desintoxicación, sí que existen terapias farmacológicas que todavía no han mostrado una efectividad estupenda, que ayudan al paciente a no tener tanto deseo, que es lo que se denomina en neurobiología de la adicción como craving, que es ese deseo permanente de intentar consumir la droga. Entonces, existen terapias que ayudan a reducir ese deseo, sin terapias farmacológicas. Sin embargo, a día de hoy, la realidad es que no existe ninguna terapia que sea 100% efectiva, porque además la adicción es una patología realmente muy compleja, que dependerá, el tipo de paciente depende de las características del paciente. Claro. Por poner un ejemplo, no es lo mismo un paciente adolescente que, por ejemplo, un paciente mayor que igual ha iniciado su consumo en el alcohol porque sufrió abusos de menor. Son tipos de paciente completamente diferentes. Claro, también dependerá si tiene apoyo social, por ejemplo, de la familia.
Uno de los últimos pacientes que he tenido en la consulta de psicología no era adicto a drogas con sustancias, sino al juego, ¿no? Que es una adicción, yo considero que igual de potente que aquellas que tienen sustancia. Y 14 años después de haber empezado a venir a consulta, seguía viniendo una vez al año. Y todos los años decía que había tenido situaciones de mucho riesgo, incluso 14 años después de la última vez que había jugado. Y también comentaba que gracias al apoyo de su familia y su pareja más concretamente, que mantenía este éxito tan elevado. Pero si no existiera ese apoyo, estoy convencido de que el riesgo de recaída habría sido mucho mayor. Sí, claro, es que al final sucede en el tema de las adicciones, como en otros temas que estén relacionados con las conductas de refuerzo, sucede que nosotros en nuestra vida necesitamos tener un hedonismo, es decir, es necesario tener algún tipo de refuerzo diario. Ese refuerzo puede ser un refuerzo externo o puede ser interno, puede ser mi propia motivación para estar con mi familia o para que me vaya mejor en el trabajo. Algo necesito. Entonces, en el momento en el que el paciente se ve abocado a que su refuerzo más importante sea la droga, si no puede consumir la droga, de alguna manera tenemos que rellenar ese hueco. Claro. Que muchas veces hay pacientes que se inician en el consumo de las drogas precisamente porque tienen un problema que no son capaces de sentirse bien. Uh-huh. Y entonces buscan otra situación, otra sustancia que hace que se puedan sentir bien. Claro, lógico, sí. Uno de los motivos por los cuales tenía más ganas de hacer esta entrevista es porque estás investigando la relación entre el dolor y las adicciones, que es algo que es totalmente nuevo para mí. ¿Hay algún tipo de relación entre dolor y adicciones? Sí, la verdad es que es bastante nuevo el tema en sí. De hecho, me gustaría contaros un poco cómo iniciamos esta investigación, porque creo que explica por qué llegamos a este punto. Durante el periodo que estuve haciendo las investigaciones de mi etapa postdoctoral, estuve en Estados Unidos. Y fue justo en el momento en el que se inició esta crisis que están actualmente viviendo de muertes por sobredosis de opiáceos. Es decir, que se estaba observando en la población que existía una gran cantidad de población, especialmente femenina, especialmente mujeres, amas de casa, que sufrían sobredosis de opiáceos. Opiáceos que estaban recetados para tratar pues algún tipo de dolencia. Uh-huh. Esta situación nos llamó mucho la atención porque parecía que sí que existía una relación entre que el paciente sufriera dolor y que tuviera más riesgo de sufrir sobredosis con los opiáceos que le estaban siendo recetados. Claro, aquí no estaríamos hablando de drogas ilegales, o sea, de una adicción a drogas ilegales, sino de consumo de fármacos recetados por un médico. Y es muertes por abuso de esa sustancia recetada, ¿no? Exactamente. Estos fármacos recetados por el médico son opiáceos que son de la misma familia, actúan igual que, por ejemplo, la heroína. Entonces, son primos hermanos. Total, que además se había observado incluso que aquellos pacientes en los que no habían podido conseguir más tratamiento con opiáceos porque el médico había decidido que no era adecuado para ellos, habían ido al mercado negro a comprar esos medicamentos o incluso se habían trasladado a la heroína, que es tremendamente barata en comparación pues con estos medicamentos como por ejemplo oxicodona, que es oxicontin, fentanilo, bueno, este tipo de medicamentos que se dan para el tratamiento del dolor. La cosa es que cuando empezamos a investigar esta situación, todos los datos que existían, que se habían estudiado en modelos animales, donde podemos estudiar más detalladamente los procesos neurobiológicos, parecían indicar que la presencia de dolor, en vez de incrementar el consumo de estos medicamentos, lo que hacían era disminuir su consumo. Y nos llamaba poderosamente la atención porque no cuadraba con los datos clínicos. Total, que haciendo investigaciones nos dimos cuenta que el quid de la cuestión estaba en la dosis, en la cantidad. Lo que sucedía era que en presencia de dolor, simplemente porque existía dolor,
por algún mecanismo que todavía desconocemos, los receptores opioides, que son esas moléculas que están en las neuronas, que hace que las neuronas respondan a estos opioides, se encuentran desensibilizados, es decir, no funcionan igual. No funcionan igual puede significar que los opioides, estos analgésicos, no son tan eficaces para pararnos el dolor, pero también puede significar que no son tan eficaces para liberar esta dopamina que comentábamos anteriormente e iniciar todo el ciclo de la adicción. Y era por eso por lo que al principio se pensaba que la presencia de dolor protegía frente al desarrollo de la adicción. Curioso. Pero luego nos dimos cuenta que era una cuestión de dosis, que si en vez de dar una dosis normal, que se suele dar de tratamiento, si aumentábamos el dosis y duplicábamos la dosis, el comportamiento era completamente diferente. Es decir, que los animales, y también se ha visto en las personas, consumían muchísima más droga, es decir, perdían completamente el control sobre el consumo de ese opioide, ya fuera un medicamento o fuera heroína. Nosotros hicimos los estudios animales con heroína, y lo que vimos fue precisamente eso, que había un cambio en la dosificación. En otras palabras, ¿qué significa esto? Significa que en los animales de investigación que estábamos utilizando, que desarrollaban una condición dolorosa, aunque la dosis de 50, por poner un ejemplo, era igual de analgésica, igual de poderosa para parar el dolor que la dosis de 200, los animales preferían consumir 200 y a una cantidad muy elevada. Lo cual generaba adicción luego, ¿no? Lo cual genera adicción y lo cual genera problemas de sobredosis. Porque claro, el problema está en que cantidades muy elevadas de estos opiáceos no solamente hacen efecto en nuestro cerebro, sino también en otros lugares donde también hacen efecto, como por ejemplo en la capacidad cardiorrespiratoria. Y de hecho los opioides, la mayor parte de las veces, la sobredosis, se producen las muertes por sobredosis, se producen por paradas respiratorias. ¿Eso podría querer decir que si tuviéramos que tomarnos un fármaco contra el dolor, tomemos la dosis mínima posible para aliviar el dolor? Exactamente. De hecho, lo que significa es que debemos tener un control máximo sobre las dosificaciones, que es lo que no les ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos el consumo de opioides se ha multiplicado en los últimos años, había aumentado muchísimo, y frente a la demanda del paciente de este medicamento no me está haciendo efecto, se incrementaba la dosis sin ningún problema, porque existía esta cultura de que si tú te estás tomando un opiáceo, llega un momento que no te hace efecto. Lo que pasa es que nuestros estudios preclínicos mostraron que sí que hace efecto a nivel dolor, pero no hace efecto a nivel del sistema límbico, que es este sistema relacionado con la adicción. Pues ojalá mucha gente escuche estas palabras tuyas, porque en consulta nosotros hemos visto a muchas personas que variaban la dosis en función de lo que consideraban lógico, en plan, pero no me refiero solo a medicamentos para disminuir el dolor, sino también ansiolíticos y antidepresivos. Gente que dice, bueno, como hoy estaba un poco más de bajón, me tomé pastilla y media en lugar de media pastilla, que es lo que me planteó el doctor, ¿no? Y nosotros siempre decimos que eso no lo deben hacer, porque por una parte, los riesgos que pueden aparecer son otros, como lo estamos diciendo, a veces de adicciones, y que por otra parte, pastilla y media no tiene por qué tener dos o tres veces más efecto que media pastilla, sino que hay veces en donde el efecto que tiene puede ser 20 veces más, porque estamos hablando de sustancias químicas en donde no tiene por qué ser continua el efecto, ¿no? Exactamente, y además de hecho las dosificaciones de los medicamentos están calculadas para que entren en lo que llamamos un margen terapéutico, es decir, una concentración mínima que me hará efecto y una concentración máxima la cual no puedo sobrepasar, porque si no empiezo a tener problemas de toxicidad. Modificar nuestro tratamiento nos pone en riesgo de salirnos de ese margen. Tanto para arriba puede significar toxicidad, como para abajo, si me tomo menos de lo que el paciente, de lo que el médico me ha indicado, puede significar que no me esté haciendo efecto. Y por lo tanto, lo que me estoy tomando, lo único que sirve es para hacer efectos placebo, o perder el tiempo, o incluso toxicidad.
toxicidad sobre, claro, sobre el hígado, uh-huh, sin tener efecto positivo. Uh-huh. Muy bien. Me gustaría, para terminar, Lucía, preguntarte si habéis encontrado alguna diferencia entre machos y hembras, hombres y mujeres, entre animales, por, en función de su sexo. Sí, la verdad es que los estudios iniciales sí que arrojaban la idea de que podía existir diferencias entre hombres y mujeres. En este caso, en cuanto a la epidemiología, parecía que había más casos, uh-huh, de mujeres que de hombres. Sin embargo, no estaba muy claro. La verdad es que los estudios, por lo general, no tienen igual número de personas hombres que igual número de mujeres, y a veces estos datos pues no se han podido analizar de la manera más correcta a nivel estadístico, me refiero. Uh-huh. En nuestro caso, nosotros hemos estado investigando si la presencia de dolor durante la abstinencia al alcohol, uh-huh, puede ser un factor de riesgo que incremente la recaída, la probabilidad de recaída en los pacientes que ya están abstinentes. Uh-huh. De hecho, nos preocupaba mucho por lo que estábamos comentando anteriormente, de que las, sí, recaídas es el problema más grande en el alcoholismo. Uh-huh. En nuestro caso sí que encontramos una diferencia impresionante. De hecho, si no hubiéramos hecho los estudios en machos y hembras, probablemente no habríamos encontrado nada, porque lo normal en la ciencia es utilizar machos. Ajá. Si hubiéramos hecho los estudios con machos, básicamente lo que habría pasado es que no habríamos visto nada, porque el dolor, curioso, desarrollado en la abstinencia, ajá, no afecta al riesgo de recaída en machos. Sin embargo, sí que observamos que incrementaba el riesgo de recaída en hembras. De hecho, solamente las hembras que desarrollaban una condición dolorosa durante la abstinencia eran las que recaían. Uh-huh. Y además, esto lo hemos corroborado también a nivel bioquímico, es decir, luego tomamos muestras de los cerebros y analizamos y vimos que solamente en hembras el dolor durante la abstinencia producía una serie de cambios que realmente potencian el riesgo de recaída en el consumo del alcohol. Uh-huh. O sea que el macho o los machos que habéis estudiado, que habían sido adictos y estaban en periodo de abstinencia, si sufrían una estimulación dolorosa, no tenían una tendencia a volver a recaer, ¿no? No. Y las hembras que estaban en ese periodo de abstinencia, ante estimulaciones dolorosas, era como si su mente les dijera, vamos a volver a consumir, ¿no? Exactamente, sí, es que lo que hemos observado tanto nosotros como otros grupos de investigación es que la presencia de dolor altera una serie de receptores que están en el núcleo accumbens, que es donde se libera la dopamina, uh-huh, que son capaces de generar un estado anímico afectivo negativo, uh-huh, ¿vale? Un estado que se le llama disfórico, que es como de bajón, como si dijéramos. Uh-huh. Y ese estado es de hecho un estado muy parecido al que se obtiene durante la abstinencia al alcohol. Uh-huh. Entonces parece ser, según nuestros estudios, que en hembras que desarrollan dolor es como que esa situación disfórica, afectiva, negativa, en la que uno se encuentra mal, poco motivado, de bajón, uh-huh, por la presencia de dolor se hace muchísimo más fuerte, muchísimo más intensa. Uh-huh. Y es esa la que lleva al paciente a pensar, o en nuestro caso era la rata de laboratorio, sí, a volver a querer consumir la droga para encontrarse mejor, uh-huh, para tratar esa disforia. Vale. ¿Tienes la sensación de que podría haber algún paralelismo en humanos con respecto a esta diferencia entre hombres y mujeres, en función de lo que habéis ido encontrando? Bueno, existen algunos estudios epidemiológicos y clínicos con pacientes en deshabituación alcohólica, uh-huh, que sí que se ha observado que aquellos que desarrollan una condición dolorosa, uh-huh, y que no se les trata adecuadamente esa condición dolorosa, uh-huh, tienen un riesgo incrementado para sufrir una recaída, y una recaída potente. No hay tantos datos a nivel de la diferencia entre sexos, porque no se ha hecho una investigación grande sobre este campo, es bastante novedosa. Uh-huh. Pero actualmente la verdad es que tenemos mucha suerte, porque el Plan Nacional sobre Drogas nos ha financiado un proyecto para, uh-huh, poder investigar precisamente
esta situación en humanos, en nuestra población, aquí en Valencia. Por lo tanto, esperamos que en 1 o 2 años podamos empezar a tener esos datos. Perfecto, Lucía. Pues me mantendré muy atento y nos emplazamos a una nueva entrevista dentro de entonces de un tiempo para conocer esos resultados, que la verdad es que me fascina. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Lucía. Yo te agradezco mucho que nos hayas seleccionado, porque la verdad es que para nosotros es muy interesante poder divulgar la ciencia que hacemos. Genial, muy bien.